Buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, me gustaría agradecer. Bienvenidos y bienvenidas al quinto acto de reconocimiento a la excelencia académica del municipio de Mogán. Este acto se realiza con el fin de hacer un especial reconocimiento a todo el alumnado de los centros educativos y centros para personas adultas que presentan los mejores expedientes académicos, sin olvidar la representación de los estudiantes del SEIP Cercado Espino y Radio ECA, que en esta edición no proponen alumnado. Señalar que la experiencia, la excelencia académica de estos estudiantes destaca por su esfuerzo, capacidades intelectuales, implicación, superación, sacrificio y toda una serie de cualidades que también han sabido demostrar este año a pesar de la pandemia que hemos vivido, luchando siempre por brillar sin apagar la luz de los demás. Hoy tendremos el placer y orgullo de conocer a estos 15 estudiantes. Sin más, invitamos a subir al escenario y le cedemos la palabra a doña Tania del Pino Alonso Pérez, concejala de Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un día muy especial para los presentes y para los que nos siguen desde Radio Televisión Mogán en directo, pero sobre todo para Hugo, Paula, Anabela, Salma, Máximo, Alexia, Chinyu, Alicia, Daniela, Yasmín, Lorena, Diego, Juan Alejandro, Alejandro y Marlo. Ellos y ellas son los verdaderos protagonistas del día. Su sacrificio, constancia, valentía, perseverancia y atención ha obtenido su gran resultado, ser el mejor expediente académico de su centro en su nivel. Y les felicito por ello. Igualmente, trasladar mi enhorabuena al resto de estudiantes del municipio por superarse cada día. Estoy segura de que lo hacen. Para llegar donde están, sé que han necesitado y lo seguirán necesitando dos figuras importantes: la familia y el equipo docente. Este último, el equipo docente, que se enfrenta cada día a sus clases con sus propios objetivos para superar un curso académico, sobrepasando los obstáculos que le presenta en algunas ocasiones el propio sistema educativo, o una crisis, o un grupo de estudiantes a veces revoltoso. Un reto al que se enfrentan cada día, adaptándose a las circunstancias para conseguir lo que realmente desean, y es su deber: transmitir los conocimientos a nuestros hijos e hijas para que adquieran habilidades y una determinada formación, incluso parte de nuestros valores. La otra figura imprescindible, la familia. Su acompañamiento es vital en la vida de todos nosotros. La educación es uno de los pilares fundamentales sobre lo que se construye una sociedad más justa y mejor preparada, y debemos creer en ella y apostar por ella. Aprovecho esta ocasión que nos brinda este reconocimiento para transmitir mi sentir cuando fui estudiante, que probablemente muchos compartirán conmigo, y es que no podemos seguir convirtiendo la educación en un experimento que, según quien ostente el gobierno, suponga un cambio de ley, porque eso repercute en nuestro presente y en nuestro futuro, y parecen no darse cuenta. 8 leyes educativas en España desde 1980. 8 maravillosas oportunidades
para llegar a un consenso que blinde una educación de calidad y oportunidad en España. Para ir concluyendo, no me gustaría finalizar mi intervención sin mencionar al equipo técnico que me acompaña en la Concejalía de Educación, Mónica, Cecilia y Lola, responsables de este acto, además de actos como la muestra de vocaciones y profesiones, las becas municipales, resolver las dudas, colaborar con los centros educativos, etc. Y por último, me despido no sin antes decirles a los padres y a las madres, les invito a que permitan a sus hijos e hijas elegir y que si se equivocan no pasa nada. Hay tiempo para rectificar y elegir lo que les guste, porque amar su profesión será su mejor tesoro. Al equipo directivo y educativo, que sigan reivindicando y creyendo en lo que hacen. De ustedes depende gran parte del futuro del estudiante. A los estudiantes, cuando decaigan, levántense una y mil veces, porque son capaces de hacerlo. Crean y confían en ustedes mismos y salgan de la zona de confort sin miedo. Tu sueño deben perseguirlo. Muchas gracias. Me gustaría culminar mi intervención con una frase que he leído y que la verdad era importante traerla a este acto, que la educación es el tesoro de los remedios del alma, porque es la cura al peor de los males, el desconocimiento. Muchas gracias. Sin más, ahora damos paso a un spot que hemos preparado para ustedes. La formación es la llave que abre la puerta hacia tus sueños. ¿Y tú? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Márcate una meta y construye tu futuro. Recuerda que sin esfuerzo no hay recompensa. Busca aquello que te apasiona y no abandones hasta conseguirlo. Siempre hay una opción para ti. Mogán apuesta por tu formación. Eres lo que te propones. A continuación, invitamos al escenario a la alcaldesa del municipio de Mogán, doña Onalia Bueno García. Buenas tardes a todos los presentes y los que nos están viendo a través de Radio Televisión Mogán y las redes sociales. Pues bueno, después del discurso tan brillante de las compañeras que han estado aquí antes que yo, pues poco tengo que decir, porque si no me voy a repetir. Pero bueno, pero sí es cierto que hay que ahondar y hay que reconocer que el municipio de Mogán está dando un salto en todo su esplendor por la apuesta por la educación y la formación. Quiero aprovechar, ya que los compañeros del PEFA están fuera de los programas de formación en alternancia, tanto los mayores de 29 años como los menores de 29 años, que son 6 programas de formación que estamos llevando a cabo en el municipio de Mogán. Importante. ¿Por qué? Porque ellos, después de pasar una determinada edad, se han dado cuenta que cuando tuvieron la oportunidad de estudiar, no lo hicieron, por cualquier circunstancia. Y ahora que le hemos dado la oportunidad, han recogido el guante y han estudiado y se están formando y serán futuros profesionales. Eso es lo que les quiero transmitir aquí, que ahora que ustedes están en esa edad de seguir avanzando, no la desaprovechen. ¿Por qué? Porque si han llegado hasta aquí, al igual que el resto de los alumnos de los centros del municipio de Mogán, es por el esfuerzo que han hecho. El esfuerzo que han hecho ellos, ustedes, sus padres y todos los que le acompañan. Hay una Tania finalizó con una frase, yo quiero finalizar con otra, porque yo creo que las frases son muy sabias y hay que posicionarlas en el momento oportuno. Y esta la quiero compartir con ustedes porque dice lo siguiente, que es algo que me identifica personalmente y la quiero compartir con ustedes. Dejarme decirte el secreto que me ha llevado a mi meta. Mi fuerza radica únicamente en la perseverancia. La perseverancia es el éxito de la vida. Y esa frase la quiero compartir con cada uno de ustedes y con todos los presentes. Muchísimas gracias, enhorabuena a todos y a seguir caminando y avanzando en la vida. Y dentro de 10 años o 5 años o 6 años, seguramente nos volveremos a encontrar ya siendo unos grandes profesionales de nuestro municipio, siendo orgullosos de ser de donde vivimos y quiénes somos. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos al escenario a doña Onalia Bueno García y a doña Tania del Pino Alonso Pérez.
empezamos con la entrega de placas. Damos comienzo al acto con el primer centro educativo, CEO Mogán. Hola, mi nombre es Antonio Betancor, soy el director del CEO Mogán y simplemente felicitar y agradecer a todos estos estudiantes que van a ser premiados por su esfuerzo y dedicación, agradecerles que ayudan a que Mogán sea cada día un poquito mejor, que la juventud se vea de una forma diferente, una juventud como ustedes que se entregan y que ayudan a mejorar nuestra vida, nuestra sociedad, Mogán en general. Y terminar con una frase de mi equipo directivo que le preguntaba qué podía decir y me dijeron, dile a los chicos y chicas que sigan en este camino de esfuerzo, porque todo esfuerzo tiene al final su recompensa. Sin más, muchas gracias del CEO Mogán. Gracias por sus palabras, don Antonio Betancor, director del CEO de Mogán. Comenzamos con el primer alumno homenajeado, Hugo Hernández Pérez, de sexto de primaria. Enhorabuena, Hugo. Me gustaría que te quedases sobre el escenario porque hemos preparado una sorpresa para ti. Somos la familia de Hugo Hernández Pérez y estamos aquí para apoyarte, para felicitarte y decirte que estamos muy orgullosas de ti. Soy el papá de Hugo y quiero decirte, Hugo, estoy muy orgulloso de ti, como no cada día más, y que nunca cambies porque te amamos mucho como eres. Yo soy la mamá de Hugo y Hugo, que decirte que no sepas, cariño, que te quiero con toda mi alma y que eres un orgullo de hijo. Vas a conseguir llegar hasta donde te propongas. Yo soy el papá de tu hermana, Hugo, y solo decirte que eres un chico 10, que estamos muy orgullosos de tu trayectoria escolar, que sigas así por muchos años más. Hugo, soy Abu y me siento tan contenta de ser tu abuela. Estoy tan feliz de lo que te han dado, sé que vas a conseguir lo que te propongas. Arranca con los cuatro motores, que aquí estamos nosotros para apoyarte. Y por supuestísimo, un beso grande de Tata, que sabes que te adora y seguro que le hubiera gustado estar aquí. Bueno, te queremos, Hugo. Hugo, te adoro. Seguimos con el CEO Mogán, de cuarto de la ESO, Paula Cruz Hernández. Enhorabuena, Paula. Me gustaría que te quedases en el escenario porque hemos preparado una sorpresa para ti. Soy la madre de Paula Cruz Hernández. Felizmente yo soy el padre. Y yo la abuela. Estamos muy orgullosos. Eres una niña muy aplicada, muy responsable. Aquí vemos el resultado de tus estudios, de tus esfuerzos. Espero que continúes así para que puedas lograr todo lo que te propongas. Te queremos. Muchas felicidades por todos los resultados académicos que tienes. Ojalá sigas así en tu vida de aplicada para que puedas cumplir todos los sueños que te propongas. Felicidades. Muchas felicidades. Estamos orgullosos de ti. Esperemos que sigas así de estudiosa y que tengas un buen futuro. Te queremos mucho. ¡Ah, qué rico! A continuación, seguimos con la entrega de premios al CEIP Playa de Mogán. Mi nombre es Rosy, soy la directora del CEIP Playa de Mogán. Quiero empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Mogán este acto en el que se reconoce, pues, la excelencia académica al alumnado de nuestro municipio. Está claro que para poder lograr también esta excelencia es importante el esfuerzo que en todo momento se hace.
y por lo tanto nosotros desde nuestro centro hemos querido pues valorar ese esfuerzo que ha hecho una alumna que se incorpora a nuestro centro durante este curso escolar, que viene de un sistema educativo distinto al nuestro, con un idioma extranjero, y que ha demostrado durante este año cuál es su capacidad de esfuerzo, de superación, hasta alcanzar pues, esos niveles que precisamente le ha hecho merecedora de tenerla en cuenta para el reconocimiento. Queremos pues, darle las felicidades a nuestra alumna Anabela por este reconocimiento, este premio que creo que sirve pues, para valorar el esfuerzo tan grande que ha hecho durante este curso, su buen rendimiento y sobre todo animarla para que siga así en el futuro y en cursos pues, sucesivos. Muchas gracias por sus palabras, doña Rosa Delia García Sánchez, directora del SEIP Playa de Mogán. De sexto de primaria, Anabela Kaila García Monahan. Enhorabuena, Anabela. Me gustaría que te quedases sobre el escenario porque han preparado una sorpresa para ti. Somos los padres de Anabela García Monahan y estamos aquí para felicitarte por tu triunfo. Felicidades, Anabela. We're so proud of you. Congratulations. Una vez más has demostrado que el esfuerzo ha sido reconocido. Tu perseverancia es algo que nos hace sentir orgullosos. Desde pequeña ha sido constante y hay frutos por eso. Sigue así y vas a seguir cosechando muchos éxitos más. Yeah, coming here has been a big adventure for sure. And like all the big adventures, there's been ups and downs, but you've really pushed through and you've made it, and we're so proud to see where you've got to. Mira, al no haber piscinas como entrenabas antes, y ahora puedes nadar de Mogán a Taurito, ida y vuelta 3 veces por semana. Cuando te pones una meta, la alcanzas. Sigue así. And just like you pushed through all the way to the top of the mountains and you swam all the way to Taurito, now you've also accomplished this. So one more check on your list. Sí, estamos muy orgullosos y compartimos contigo estos éxitos. We love you so much. We're so proud of you. Mwah. Seguimos con el CEO Motor Grande. Soy Lourdes, soy profesora del CEO Motor Grande. Hoy estoy aquí en representación de la comunidad educativa. Vengo para reconocer el esfuerzo, el trabajo y la constancia que ha realizado durante todo este curso y durante toda la etapa una alumna en especial de cuarto de la ESO, Maxi. Por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu constancia y dedicación, se ha decidido que recibas este reconocimiento. Además, nos gustaría hacer extensivo este mensaje a toda la comunidad educativa, tanto profesorado y alumnado, por todo el esfuerzo, trabajo y dedicación que han realizado durante este curso atípico en esta situación actual en la que estamos viviendo. Por todo ello, como tutora de cuarto de la ESO, felicitar a todos aquellos que terminan etapa y, en concreto, a Maxi. Gracias por sus palabras, doña Lourdes Saavedra Hernández, profesora de cuarto de la ESO del CEO Motor Grande. De sexto de primaria, Salma El Mensouri Madar. Enhorabuena, Salma. Me gustaría que te quedases sobre el escenario porque han preparado una sorpresa para ti. Nosotras somos familiares de Salma El Mensouri Madar. Ella es la hermana.
y yo soy su madre, Nawal Madhar. Salma, en estos momentos me siento igual de feliz que tú, ya que hace un par de años pasé la misma experiencia. Sentir que esa etapa finalizó y que todo el trabajo que haya empeñado haya valido la pena. Es momento de felicitarte por este gran logro que has conseguido, que te va a servir para toda la vida. Has llegado a un punto en el que puedes ver el fruto de todo el trabajo que has hecho en todos estos años. Y bueno, yo me alegro muchísimo por ti, que sigas así, tienes todo mi apoyo, y que sigas así, sigue alumbrando y sigue mostrándonos todos tus éxitos que vas a tener de aquí en adelante. Hoy no hay palabras que describan mi felicidad por el éxito que has logrado hoy, Salma. Esta satisfacción que me has dado no se compara con nada en el mundo. Y lo que alcanzaste hoy me llenó de orgullo. Y todo esto es el fruto de tus esfuerzos en tus estudios. Y por ser una niña o una alumna de sobresaliente como siempre. Yo estoy segura que este es solo el comienzo de muchas alegrías y muchos éxitos más. Deseo que estos éxitos te sigan y nunca se aparten de ti. Continúa alcanzando tus logros y cumple más sueños, porque la vida está llena de ellos. Que sigas brillando, mi niña. Y yo te apoyaré en todo lo que te propongas. Felicidades. ¡Felicidades, Salma! Y al final, quiero agradecer al Ayuntamiento por organizar este acto y al Colegio Motor Grande, y especialmente al profesor Juanjo. Quiero decirle gracias por ser un excelente profesor. Te queremos. Continuamos con cuarto de la ESO, Máximo Lamatina Sarra. Enhorabuena, Máximo. Me gustaría que te quedases sobre el escenario porque hemos preparado una sorpresa para ti. Soy Laura, la madre de Máximo Lamatina Sarra. Bueno, venimos a grabar un pequeño videíto para vos, Maxi, para felicitarte por este reconocimiento que te han hecho gracias a tu esfuerzo. Todos estos años de colegio, la verdad que eres un chico que eres muy estudioso, te preocupas siempre muchísimo, a veces demasiado, porque te lo digo muchas veces, pero bueno, esto hace que te den este reconocimiento tan especial para ti. Nada, eso, yo soy Juan Manuel, el papá de Maxi, y lo mismo, agradecerte por cómo eres, por el esfuerzo, y decirte que también dejes un poco de espacio para disfrutar de todo. Y ahora que disfrutes de lo que te queda de vacaciones. De vacaciones, que disfrutes muchísimo, hijo. Que disfrutes mucho y que te lo mereces. Exactamente. Que luego ya vendrá el bachiller y tendrás tiempo para preocuparte. Nada, claro. Te queremos mucho, Maxi. Venga, te queremos. Continuamos con el 6 Playa de Arguineguín. Soy Mayri, la directora del 6 Playa de Arguineguín. Alexia, este es un día muy especial porque has culminado una etapa exitosa de tu vida. Gracias a tu esfuerzo y dedicación, durante la cual diste lo mejor de ti, has sido muy buena estudiante y has superado las expectativas con excelentes calificaciones. Tu actitud de constancia y desempeño en el trabajo escolar te llevará muy lejos, y este es el primer paso para los muchos éxitos que tendrás en tu vida. Sigue adelante, sigue creciendo, sigue desarrollando tus sueños que te hacen ser lo que eres. El 6 Playa de Arguineguín, nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de tus logros, y tus éxitos los sentimos como nuestros. Recuerda siempre con cariño a tu cole, el 6 Playa de Arguineguín. Enhorabuena, Alexia, y muchas felicidades. Hola, soy Paco. Soy el tutor de Alexia, de Playa Arguineguín. Querida Alexia, voy a leer las palabras porque si no
me pongo nervioso. El destino ha querido que viajáramos juntos estos dos últimos cursos. Me congratulo haber sido tu tutor en esta fase de primaria, descubriendo en ti importantísimas ganas de aprender y superarte. Tienes un gran corazón y destacas por tu generosidad. Eres una perfecta compañera y amiga de tus compañeros y amigos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva andadura. Y como dice Harry Styles en su canción Sign of the Times, recuerda que todo irá bien. Podemos vernos de nuevo en algún sitio. Aunque sé que no te gustan mucho los abrazos, vas a tener que recibir uno muy grande mío esta vez. De sexto de primaria, Alexia Ramírez Santana. Somos los abuelos de Alexia Ramírez Santana y venimos a darle la enhorabuena por su expediente académico, por su esfuerzo y su trabajo. Y como abuelo, claro, sabe que los abuelos se nos cae la baba cuando los nietos hacen algo importante, algo de que sea meritoriamente. Y estamos aquí para felicitarla a ella, a todos los niños y niñas del municipio también, y animarlo a que siga en ese camino, en el camino de la enseñanza, en el camino de la recuperación, del futuro. Y también, como no, felicitar a aquellos que han hecho posible de que esos niños lleguen a donde han llegado, al nivel de que han llegado, que son los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras. Sin ellos no se pueden llegar. Y también, como no, a la Consejería de Educación y a todo el grupo de gobierno por haber hecho también todo lo posible y haber apostado por la educación y la cultura. Que un pueblo sin educación y sin cultura no es pueblo. Por lo tanto, enhorabuena a todas, a todos. Muchas gracias. Alexia, gracias. Te queremos. Enhorabuena. Muchas felicidades. Estamos muy orgullosos de ti. Soy la abuela de Alexia. Quiero darle las felicidades a todos los niños, especialmente a mi nieta Alexia, para que se prepare para el futuro, ya que nosotros no tuvimos ocasión ni nada para estudiar. Que aprovechen para que cojan su carrera, la que les guste, y para que sean felices con lo que estudien. Yo soy Juan, el abuelo de Alexia, y le deseo a todos los niños del colegio muchas felicidades, especialmente a mi nieta Alexia, por tener esa oportunidad que le brinda, y desearle que en el futuro cada vez se vaya esforzando más, porque cada vez los estudios son más duros, y que estudie lo que le gusta y que sean felices, y desearle también al resto de mis nietas que sean muy felices. Siguiente centro educativo, SEIP Artemis Emidán. Hola. Soy Alexandra González Martín, directora del SEIP Artemis Semidán. A mí me toca hablar de mi alumna, Sinyu. Un expediente académico no define quién eres. Lo definen tu esfuerzo, tu trabajo, tu constancia y responsabilidad a lo largo de tu vida. Todos estamos muy orgullosos de haber formado parte de tu proceso. Te hemos visto crecer, te hemos visto caerte y levantarte y aprender de tus errores siempre con el ánimo de mejorar. Nuestro trabajo es la educación y apostamos por una buena educación, por la importancia que tiene. Y en tu caso, hemos visto que eso se ha conseguido. Estamos seguros de que tendrás un futuro maravilloso
y esperamos y deseamos que afrontes tu nueva etapa con las mismas ganas e ilusión que has tenido siempre. Gracias por sus palabras, doña Alexandra González Martín, directora del SEIP Artemisia Midán. De sexto de primaria, Sinyu Kelin Chen. Hola Sinyu, te queremos felicitar el día de hoy, que es un día muy importante para ti y sobre todo para tus padres, que ellos están muy orgullosos de ti, de los frutos que conseguiste, de la meta que conseguiste. Todos estamos súper orgullosos de ti, de la nota que conseguiste y con los esfuerzos que hiciste para conseguir todo esto. Estamos muy contentas de ti y esperemos que siga así en toda tu vida. ¡Felicidades! Siguiente centro educativo y es Arguineguín. Buenas, soy Juan González Lorenzo, profesor y tutor del IES Arguineguín. Ante todo, transmitirles mis mejores felicitaciones y mi más sincera enhorabuena. Tenemos que destacar en este tipo de actos el concepto de ser una persona excepcional. La excepcionalidad no se tiene que mirar solamente por el tema del rendimiento académico. Yo quería destacar otras virtudes de nuestros alumnos en estos niveles, como son la inteligencia emocional que necesitamos para un poco curar la inquietud o el estrés. También destacar la creatividad colaborativa en la cual han destacado a lo largo de todo el curso. Y sobre todo pues la buena convivencia, la buena humanidad, y sobre todo también por dedicarnos todos los días una eterna sonrisa que irradian desde sus caras y también hacernos un poquito más fácil nuestro trabajo. Así que enhorabuena, mi más sincera enhorabuena por el rendimiento y por aplicar una filosofía que nace en el TIBI que se llama aquí y ahora. Significa estar siempre concentrado y saber a qué has venido y saber lo que tienes que hacer en cada momento. Un saludo y un abrazo eterno. Gracias por sus palabras, don Juan González Lorenzo, representante del profesorado de la ESO y bachillerato. De cuarto de la ESO, Alicia Rodríguez Suárez. Soy la abuela de Alicia. Hola, soy Arturo, el padrino y el tío de Alicia. Hola, soy Nélida, la tía y la madrina de Alicia. Alicia, estamos muy contentos, estamos muy felices porque has terminado el curso con unas notas brillantes y el Ayuntamiento de Mogán te lo agradece dándote un premio. Todos te queremos mucho y queremos darte la enhorabuena. Te queremos felicitar, Alicia, por estas magníficas notas. ¿Ves? Todo esfuerzo tiene su recompensa y además no estás conformado simplemente con aprobar, sino que te has esforzado en sacar estas maravillosas notas. Además, tus papás también merecen ser felicitados porque sabemos que han estado ahí apoyándote y ayudándote en todo momento. La familia es el pilar fundamental en los aspectos educativos. Y cómo no, al IES de Arguineguín, porque sabemos además que el profesorado te ha estado apoyando a lo largo de este curso escolar y también a lo largo de toda la etapa de secundaria. Así que mucho ánimo y muchas felicidades. Felicito por tus excelentes notas. Sigue adelante. También felicito a tus padres por todo esto. Así que muy contenta tu abuela. Segundo de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Daniela Ortega Brante.
somos la familia de Daniela Ortega Grande y nada, hermanita, qué decirte, darte la enhorabuena por esas excelentes notas, por demostrar una vez más que todo lo que te proponga lo vas a sacar y con creces. Y yo, como tu hermanito, decirte que sé que eso no es ni un ápice de lo que tú tienes por demostrar y de lo que te demuestra a ti como persona y como ser humano. Muchas felicidades y enhorabuena, te quiero mucho, hermanita. Daniela, decirte ante todo felicidades por esa super nota que has sacado, por esa matrícula de honor, que no todo el mundo puede con ello. Y nada, a por tus nuevos objetivos, que sabemos que eres muy guerrera, muy luchadora y siempre positiva, y a por lo que te propones. Felicidades, te quiero. Bueno, Daniela, decirte que creo que hablo en nombre de todos cuando decimos que estamos orgullosos de ti, de todo lo que estás consiguiendo y lo que estoy segura que vas a conseguir. Que coincido con los demás en que ahora vas a empezar una nueva etapa, que estoy segura que vas a triunfar en ella, como triunfas en todo. Y que nada, que me alegro de estar en tu familia, de poder formar parte de ella, y que creo que voy a vivir contigo muchos momentos bonitos y especiales como este. Así que felicidades y sin más. Bueno, Daniela, hija mía, ¿qué te puedo decir? Que no haya vivido contigo todos los mejores momentos, siempre al lado tuyo, siempre te has superado, siempre has sido muy buena estudiante y ahora lo has demostrado con creces. Espero que sigas así mucho tiempo en tu próxima faceta, que empezará dentro de poco. Felicidades, te quiero mucho. ¡Te queremos, Daniela! Segundo de bachillerato científico tecnológico, Yasmín El Medati El Alami. Hola, Yasmín. Qué fuerte que estés aquí, ¿no? Nada, solo quería decirte que muchísimas felicidades por tu premio. Yo siempre supe que ibas a llegar aquí, y Bader también. Y en casa estamos muy contentos contigo, muy orgullosos. Solo quiero decirte que durante todos estos años te he estado diciendo que el trabajo duro, el esfuerzo, la constancia, tener claros unos objetivos, te iban a llevar a donde tú quisieses, y creo que estás en el camino que querías. Así que muchísimas felicidades y un beso. Seguimos con el IES Arguineguín. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Alfredo Rodríguez Sosa y vengo del IES, del Instituto IES Arguineguín, y vengo en representación del profesorado de los ciclos formativos. Yo quiero darle mi enhorabuena a todo el alumnado que ha desarrollado un expediente académico muy, muy bueno, y también les felicito por la hora de desarrollarlo. Es decir, cómo se ha comportado, la actitud que ha tenido hacia los ciclos formativos, la actitud que ha tenido sobre los compañeros. Y desde aquí les quiero decir que una vez que han realizado este ciclo formativo con unas notas espléndidas, que sigan más allá, que no se queden aquí, que se sigan formando y que sigan desarrollando el ciclo formativo que ha realizado, para que aumente sus conocimientos. Aprovechen la oportunidad para investigar y desarrollar todas las materias aprendidas. Les deseo suerte en la vida y en su vida profesional. Gracias por sus palabras, don Alfredo Rodríguez Sosa, representante de Formación Profesional y Ciclos Formativos. Segundo grado medio de Comercio y Marketing, Lorena Lorenzo Miranda.
soy Mónica, la madre de Lorena, y estamos aquí, su hermanito... Antonio, yo soy el hermano de Lorena. Y yo soy la amiga Cristina. Y nada, estamos aquí, Lorena, para felicitarte ese gran esfuerzo que has hecho durante todos estos 2 años. El primer añillo te costó, el segundo lo llevaste de maravilla. Y decirte que eres una campeona, estamos orgullosísimas de ti. Y que sigas adelante en tu segundo proyecto y que te salga todo muy bien. Y nada, a ver lo que dice tu hermano. Lo que siempre se ha dicho, quien la sigue la consigue y tú has luchado por ello, aquí lo tienes y nada, felicidades de que te lo mereces, campeona. Bueno, yo un tanto de lo mismo, decirte que muchas felicidades por el largo trayecto que has llevado y eso, felicidades. Pues estamos contigo, Lorena, y venga, otro esfuerzo más para que consigas la meta que tú quieres. Y de verdad, niña, vas de maravilla. Felicidades. Felicidades. Segundo grado medio, cocina y pastelería, Diego Antonio Cózar Socorro. Soy el padre de Diego Cózar, alumno del segundo ciclo de cocina del IES Arguineguín. En primer lugar, Diego, quiero expresarte junto con tu madre, tu hermana y toda la familia nuestra satisfacción y alegría por las magníficas notas obtenidas y que te han hecho merecedor del reconocimiento por parte de la Concejalía de Educación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. El esfuerzo y el tesón que has puesto tiene su recompensa. Estamos seguros de que te espera un futuro de éxito en lo que te propongas, porque tienes ganas y cualidades para ello. Nos sentimos orgullosos de ti y admiramos tu dedicación en todo lo que haces. Felicidades por este premio. Te queremos mucho y lo sabes, un beso muy grande. Continuamos con el IES Arguineguín. Como directora del IES Arguineguín me gustaría felicitar sobre todo a todo el alumnado del municipio galardonado y también a sus familias, porque no podemos olvidar que el éxito del alumnado también es el éxito de su familia y el éxito de la sociedad que apuesta por la educación y sabiendo que es un valor que contribuye a la mejora de la sociedad. Y, por supuesto, un guiño a los alumnos de mi centro, aquellos 7 que representan a las distintas enseñanzas, que me alegra enormemente, nos alegra al profesorado, que hayan hecho ese esfuerzo, que hayan tenido esa constancia en un mundo en que la mediocridad se encuentra en todos los ámbitos, que ustedes hayan decidido apostar por el esfuerzo, por la formación. Por eso, gracias. Por ser distintos, gracias. Y sobre todo, nos enorgullece enormemente porque son el activo para el futuro. Son aquellos en quienes confiamos para la mejora de la sociedad. Así que muchas gracias, mucho ánimo y llévense estas palabras con ustedes para que en los momentos aquellos en que sientan que no pueden, les sirvan de ánimo. Estamos con ustedes. Un abrazo a todos. Gracias por sus palabras, doña Lidia Pulido Morales, directora del IES Arguineguín. Segundo ciclo, grado superior TCEA, Juan Alexandro Hernández Cuba. Somos la familia de Juan Alexandro Hernández Cuba
Y nada, estamos aquí los tres para felicitarlo por esta gesta que ha conseguido sobre esa excelencia académica y demás. Y nada, desde aquí invitarles a que siga estudiando a ese nivel y que consiga todas sus metas en un futuro, siguiendo bien mis pasos como es su idea en un principio. Y nada, desearle también suerte en las pruebas de acceso a la universidad y seguir para adelante. Nada, mucha suerte, mi niño, a seguir cumpliendo tus sueños. Felicidades, Alessandro. Segundo ciclo, grado superior, dirección de cocina, Alejandro Ramírez Godoy. Hola Alejandro, somos tus padres y tus amigos. Y te queríamos decir algo que tú mismo has dicho, es logras tus sueños, cumples tus metas y vive tus experiencias. Y nosotros te queremos felicitar porque lo has conseguido. Estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que has conseguido, de todas las metas que has llevado a cabo. Sabemos que vas a llegar incluso más lejos y que vas a ser un gran profesional del mundo gastronómico. Te queremos mucho y muchas felicidades. Ojalá felicidades, Ale. Felicidades, Ale. Continuamos y finalizamos con el último centro, CEPA. Soy Ángeles, profesora del CEPA Mogán, Centro de Educación de Personas Adultas que está situado en Arguineguín. Aquí preparamos a personas mayores de 18 años que quieran reengancharse y que quieran seguir estudiando. En este sentido, Marlo ha sido uno de nuestros alumnos que en este año termina secundaria, al igual que otros compañeros de él. Marlo va a ser hoy protagonista porque se le da el reconocimiento a la excelencia académica que da el Ayuntamiento de Mogán. Ha sido una persona muy emprendedora, ha querido seguir adelante y además no termina aquí, ha decidido seguir estudiando, con lo cual eso es algo que nos alegra muchísimo a todo el profesorado del centro. Felicidades a Marlo, felicidades a todas las personas que han terminado también este año con él. Felicidades también a todo el alumnado que ha decidido matricularse y buscarse una formación. Y que sepan que estamos aquí, tenemos las puertas abiertas para todos aquellos que quieran seguir su formación en el Centro de Educación de Personas Adultas de Mogán. Gracias por sus palabras, doña María de los Ángeles Alemán Rodríguez, secretaria del Centro para personas adultas. De cuarto de la ESO, Marlo Jesús Medina Santana. Soy la madre de un alumno, Marlo Medina Santana, de cuarto. Ha sido un año extraño y desafiante para todos, incluso para nuestros familiares. Eso hace que lo que Marlo ha conseguido este año no sea aún más gratificante. Estamos muy orgullosos de lo que ha logrado, como también ser reconocido de esta manera. Es realmente el mejor resultado posible, por todo el duro trabajo y dedicación que ha puesto durante el año. Marlo tiene sus responsabilidades fuera de sus estudios, como aprobar el carnet de conducir este año, convirtiéndose en el chofe de la familia, el anhelo por su hermana Yasmina, como el mayor que es, su adorable novia Ainhoa, que ha sido su puntal en todo momento, apoyándolo a continuar sus estudios. Estamos ansiosos de verle recoger este reconocimiento. Sé que voy a estar muy orgullosa como madre. Mi único deseo es que mi madre hubiera podido ver esto. Ella fue la mayor defensora de Marlo. Pero sé que ella estará mirando hacia abajo desde el cielo con una gran sonrisa. Y para finalizar, estamos muy orgullosos de que Marlo
haya decidido continuar sus estudios y estamos seguros de que nos seguirá enorgulleciendo. Se merece todo el éxito que se le avecina. Ahora sí, una vez finalizada la entrega de placas, me gustaría realizar una mención especial a la familia. A ustedes. Y los miro de frente a todos los que han hecho lo imposible por sus hijos e hijas. Porque el rol de padres es duro, muy duro. Necesita dedicación y tiempo, mucho tiempo. Porque uno cuando es joven siempre piensa que la vida es fácil y que todo lo puede, que es prácticamente inmortal. Y no es así. Sinceramente, yo creo que ellos jamás hubieran podido avanzar sin ustedes. Agradezco la fortaleza que transmiten, esas ganas de querer que seamos alguien mejor cada día. La superación del día a día. Gracias por siempre ser quienes fueron, personas sencillas y humildes. A ustedes, madres, padres, hermanos, abuelos, tíos, familia, que estoy totalmente segura de que han tenido que realizar sacrificios para poder estar sentados hoy aquí, y más en plena pandemia. Gracias por consolarnos, por las noches sin dormir, porque el día siguiente hay examen, por los nervios y llantos, porque pensamos que no vamos a llegar a la nota, por las horas y horas dedicadas al estudio, gracias, por tendernos la mano cuando caíamos y por darnos su fuerza cuando nos sentíamos derrotados y derrotadas. Gracias a todos ustedes, porque sin el cariño y el apoyo de una familia, nada de esto hubiese sido posible. De todo corazón, mi admiración y respeto hacia todos ustedes. Una vez más, gracias. Cuida de mí.